amigos, estoy otra vez adentro de un cristal. ¡Oh! Pasamos de hasta allá hasta aquí, chicos. ¡Ah, la burger! ¿Quién está allá adentro? Por favor, que se está pudriendo. Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos, en la tienda de objetos. Abajo dice apoyo a un creador. Ahí escriben Elbux, E-L-B-U-X. Después le dan a aceptar, compitas, y esta ayer me estarían apoyando. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Compas, el día de hoy vamos a probar los mejores life hacks de TikTok de esta semana, ¿ok, amigos? Chicos, primer life hack de TikTok, ¿ok, amigos? Fortnite glitch, ¿ok? Vean, vamos a romper esa pared que está de ese lado izquierdo. Ponemos ahora una estructura y nosotros supuestamente podemos ocultarnos, dejar ahí ese cofre para que alguna persona llegue y pum, la reventamos. Bueno, vamos a ver si de verdad funciona. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, para este TikTok, chicos, vamos a tener que venir obviamente a Parque Placentero, que es donde está justamente el edificio en el que yo estoy parado ahora mismo, ¿ok, amigos? ¿Qué es este? Creo que ya todos lo conocen porque la neta Parque Placentero lleva en Fortnite. Obviamente, chicos, que para este probando TikToks me va a estar ayudando Ivonne Bombón, o mejor conocida como Carly Blue, ¿ok? A ver, Carly, supuestamente, pues bueno, tú vienes aquí, ves un cofre, ¿ok? Un cofre que en este caso es hasta legendario, papá. ¡Qué ofertón! Y supuestamente que rompiendo esta pared, vamos a ver si es verdad. Ok, creo que sí, ¿eh? Aquí hay un espacio que cuando te pegas bien aquí puedes... Oh, ok, de verdad creo que sí funciona, ¿eh? Y hey, Carly, hola. Este lado debes poner. Porque mi aliada es la fuerza. Y estando una vez aquí, amigos, en esta esquinita, pues, en teoría ya nada más es cuestión de editar aquí, ver hasta que la persona edite y ¡pum! Reventarla. Y ya estaría. Eso fue fácil. Ok, chicos, a ver, ahora mismo lo voy a intentar la Carlangas, vean, ok. O sea, básicamente, chicos, así es como se ve. Vamos a esperar, chicos, a que la pared se termine de construir. Por favor, o sea, esto es increíble. One eternity later. Ok, chicos, básicamente, hermanos, nosotros veríamos esto. O sea, literalmente no se ve. Está completamente escondido. O sea, de hecho, ni siquiera... De hecho, ni siquiera te ves ahí. Roy. Amigos, es imposible. La neta es que sin que pongas esto, yo creo que es imposible que alguna persona se dé cuenta que estás ahí. O sea, vean esto, chicos. Es imposible que alguien se dé cuenta que estés ahí. Tú solamente, hermano. Bueno, llegas aquí, abres el cofre, hermano. Y de la nada... ¡A la burger! TikTok 100% legit, amigos. Chicos, vamos a ver. Dos bugs con la gasolina. Vamos a ver si de verdad esto funciona, ¿ok? Vamos a tener okay, este que es el primero. Una box, ya sea del enemigo o sea okay. Nuestra. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos mucho y aventar el gas. Ok, como van a ver, se va a traspasar y se va a buguear. Y se va a quedar dentro sin siquiera abrir. Vamos a volverlo a intentar para que vean cómo funciona. Entonces nos acercamos a cualquier box, ya sea del enemigo, y aventamos el gas. ¡Ay, perro! Chicos, básicamente el bote de gasolina traspasa paredes, lo cual está bastante bueno. Como para esos ratones, hermanos, que se quedan encerrados en su caja. Bueno, pues de esta forma solamente tienes que ganarle una paredcita, darle al bote de gasolina y ya está, amigo. ¡Está muerto! Vamos a intentar ese primero, chicos, y después nos vamos con el otro. Sí, señor. Ok, a ver, chicos, vamos a intentar, vamos a ver si de verdad es que funciona esta cosa. A ver, Carly, tú empieza ahí a construir, exacto. A ver. ¡Oh! A ver, Carly, espérate. ¿No te diste cuenta que entró? ¡Mamá! A ver, ¿qué pasó? Vean, chicos, o sea, literalmente cabe el bote de gasolina entre este pequeño espacio. O sea, ¿vean esto? O sea, yo fácilmente puedo hacer esto, bro. Ok, chicos, siguiente bug. Vamos a necesitar uno de estos baños y un gas. Ok. Lo que tenemos que hacer es aventarlo y como ven va a tener una animación. Esta animación hará que saque como flamas, no flamas, sino como vapor. ¿Qué onda con esto, chicos? O sea, el baño pero con vapor en Fortnite. ¿Qué clase de bug es este, por favor? Ya no aguanto. Chicos, pues bueno, ya nos encontramos justamente en el lugar exacto, chicos, en donde este pana hizo este TikTok, ¿ok? Es en esta parte de aquí, hermanos, aquí. Y bueno, pues supuestamente es un truco para que haga un efecto un poquito extraño en el inodoro de Fortnite, ¿ok, amigos? Es como, por ejemplo, cuando te echas un pedo y sale mucho gas verde, pero esta vez blanco. Carly, ¿tú te sueles pedorrear en los baños? No. Qué mentirosa, yo sí, la neta.
Vaya dato perturbador. Ok, a ver, chicos, pues bueno, supuestamente tenemos que acercarnos ahí. ¡Ay! ¡A la burger! ¡Visto! A ver, ¿lo agarramos otra vez? ¡A la madre! ¡A la burger! ¿Quién está allá adentro, por favor? ¡Que se está pudriendo! TikTok 100% legit, amigos. Ok, amigos, de los TikToks más especiales, rotar 100 metros, amigos. Vean todo eso. Vean esto, chicos, es rotar 100 bloques, amigos. Rotar 100 bloques, amigos. Vean todo lo que se rota por el amor de Jesucristo, chicos. Si esto funciona, la verdad es que lo voy a empezar a explotar como si no hubiera un mañana en mis partidas. Esto se puede explotar porque, pues, al final de cuentas son estrategias. Entonces no es como que algún bug así extraño, como normalmente hay de meterse adentro de debajo de las construcciones o algo así. Entonces yo creo que esto, chicos, sí no va a haber ningún problema que lo hagan en las partidas públicas. A ver, mi carlangas, vamos a ver. Supuestamente es tan sencillo como poner aquí una pared. A continuación, chicos, tenemos que poner una pirámide y tenemos que empezar a hacer esto. Y... ok. A ver, no estoy tan seguro si son 100 metros o no, pero de que es un montón, la neta sí es un buen. A ver, vamos a volver a intentar, chicos. O sea, vean nada más lo que vamos a rotar, ¿ok, chicos? A ver, voy a poner una marca aquí para que se den más o menos una idea de cuánto se rota a nivel de mapa, ¿ok? ¡Ah, la burger! Vean todo esto, chicos. O sea, literalmente es de aquí hasta acá. Casi que el puente entero. La neta, chicos, es un montón. Es muchísimo. O sea, imagínate, bro, que tienes 3 o 4 granadas de choque. Es todo lo que puedes ir rotando. Ok, otra más. ¡Oh! Chicos, estamos hablando que con únicamente 4 camas elásticas, 4 granadas de choque, chicos, pasamos de hasta allá hasta aquí, chicos. O sea, vean, chicos, son 355 metros aproximadamente. Pues la neta es que TikTok que funciona y la neta es que es un montoncísimo de... es muchísimo lo que puedes rotar. Hermano, siguiente bug, bug épico para entrar adentro de un cristal. Ojito, ¿eh? A un cristal, por ejemplo, vamos a entrar a este cristal. Ok. Y tenemos que nadar. Para esto necesitamos que nuestro amigo nos empuje con una lancha. Como ven, ahí viene mi amigo y me va a empujar con la lancha y así me va a ayudar a entrar a la... al cristal. Ok, amigo, bueno, 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 bueno. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? No, yo creo que es puro cuento. Chicos, pues supuestamente el cristal al que podemos entrar es este de ahí, el que tiene en la punta un carro, un automóvil cromado. Para esto, chicos, vamos a necesitar obviamente un amigo, que en este caso mi amiga es la Lulu. Ay, ¿cuál Lulu? La Ivonne Bombón. Lo siento, Ivonne. Lo siento, Ivonne. A ver, Ivonne, mira, básicamente te voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿ok? Yo tengo que estar nadando ahí como si no hubiera un mañana. Tú vas a llegar con el lancha y me vas a empujar, ¿ok? Ajá. Ok, bueno, vamos a ver si funciona. A few moments later. Empújame, Carly, a ver si funciona. No. No funcionó. A ver, otra vez, inténtalo. Agarra. ¡Oh! 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 ¿Sí? ¡No lo puedo creer, Carly! ¿Sí se agarró? ¡Se agarró! ¿No me ves o qué? ¡Sí! ¡Por fin algo viene en la vida! De que tienes razón, tienes razón. ¡Oh, no, burger, amigos! ¡Estoy otra vez adentro de un cristal! ¡No lo puedo creer, amigos! ¡Chicos, recuerden, compas, por favor, no hacer esto en partidas públicas! ¡Que si no los van a banear, amigos! Vamos a intentar subir ahí, chicos, que es donde está el carro. No. Ok, creo que no se puede. No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Tengo que dar el extra. A ver, Carly, ¿puedes sacar una foto de cómo ves esto ahora mismo, porfa? ¡No! ¡Chicos, acabo de llegar al borde! ¡No! No puedo creer lo que acabamos de hacer, chicos. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Ay, perro! Ok, amigos, así es como nos está viendo Carly en estos momentos. ¡Perro! Pues bueno, chicos, pues ¿qué quieres que te diga? TikTok legit, bien ahí. Chicos, mapa del Zócalo de la CDMX, ¿ok? ¡Hola, la, amigos! ¡Qué buen mapa! Por fin algo chido en un mapa de creativo, chicos. Vamos a entrar, chicos, a ver si es verdad que esto funciona.
Ok, amigos, ya estamos aquí en creativo. Vamos a poner aquí y el código va a ser el siguiente: 955-38-8129-4855. Ok, amigos, el mapa se llama el Zócalo, ¿ok? Lo mejor de todo esto, chicos, es que hay Song Wars más Box Fight en el Zócalo de la CDMX. ¡Oh, la, la! ¡Rápido! Chicos, vamos a ver, ¡ay, perro! ¡Sales hasta en el metro! ¡Qué onda! ¡No, te pases igual! ¡Mira mal! Eso. ¡Oh, my God! Se ve que... Bueno. ¡A la burger! ¿No? ¡A la burger! Ella apareció en un restaurante acá arriba, que es donde comes y todo. ¿Qué onda? No, amigos, yo estoy, creo que... ¿Cómo se llama este? ¿Carly, el palacio de no sé qué? Sí, es algo de gobierno. ¡Ah! Aquí creo es donde dan el grito. Sí, sí, ¿no? A ver, súbete, súbete como si fueras el peje, Ivonne. Ok, ok. Dale el grito, Ivonne. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Bugs! ¡Viva! ¡Viva el Fortnite! ¡Viva! ¡Viva su jefa! No, chicos, vean esto. Hicieron las míticas letras de la CDMX. Chicos, por alguna extraña razón apareció en la iglesia. Ya digo yo, chicos, que la neta hay algunas cosas que no las conozco. Esta no sé qué es, Bellas Artes, ¿cómo se llama esto? No lo sé, tú dime. Pues chicos, pues la verdad, amigos, es que pues TikTok 100% legit, está bastante bueno. La neta, felicidades al bro que hizo esto, porque pues sí, sí se rifó y yo ya imagino el tiempo que se le ha de haber pasado el pana haciendo este tipo de cosas. Mira, Bux, entras adentro del edificio, aquí está como donde dan el discurso de... A ver. A ver, ¿dónde? Mira, mira, acá abajo. Empiezan a decir, sí, bueno, miren, los... ¡Ah, la burger! ¡Sí, es cierto! ¡Qué pedo! ¡Ah, la madre se... ¡Te para! No lo tenía ni Obama.